elegir presidente o presidenta sí o sí en los próximos 5 días. Licenciado Morales, usted de alguna manera hacía referencia a esto en su primera intervención. Estos precedentes existentes en donde simplemente no había pasado nada. Esta no es la primera vez que vemos que una situación como esta ocurre. Y también hay que recordar el caso de la magistrada Silvia Valdés, que fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia 4 años más del plazo establecido por la ley. ¿Es este un buen momento para que la CC de alguna manera diga hasta aquí y ahora vamos a empezar a hacer las cosas bien? ¿Es suficiente? Bueno, yo esperaría primero que no quede impune lo que usted acaba de mencionar, porque a mi juicio ahí se cometieron muchas violaciones constitucionales. Y con usted hablábamos de que era un golpe de Estado de facto y que nadie le ponía la atención que tenía, que se le tenía que poner en ese momento. Correcto, así es. Hubo efectivamente un rompimiento constitucional, al que por supuesto no es tan, digamos, crítico o grave como cuando se da un golpe militar, para poner un ejemplo y contextualizarlo, pero sí fue un incumplimiento de la Constitución, fue una violación a la Constitución y todos los poderes del Estado permanecieron en silencio. Acompañando ese tipo de situación. Y yo creo que aquí habría que entonces hacer dos cosas. Primero, la Corte, qué bueno que reaccionó, porque ya solo faltó decirles que metan en una bolsa de 13 pelotitas y que la que salga es el presidente. Eso es lo que faltó, lo cual pone en evidencia el incumplimiento doloroso que cometen de la Constitución los nuevos magistrados. Porque no es posible que ellos, siendo abogados especializados, porque para eso son magistrados ya, no puedan entender el simple hecho de que están obligados a elegir un presidente de la Corte año por año, como dice la Constitución, y que no hacerlo implica una violación flagrante, ya le decía anteriormente, al espíritu republicano y democrático de la nación, un incumplimiento constitucional, pero además también constituye una acción que puede ser perseguida penalmente. Así que yo creo que sí, ojalá que la Corte de Constitucionalidad, que tengo que dejarlo dicho porque hay que decirlo, creo que también corren algunos intereses desde ahí, porque la presidencia de la Corte tiene, sin duda alguna, esto no lo evidencia, tiene un interés particular, y el interés particular no solo es, digamos, político, sino también económico. Ahí llegan a hacer algunos sus fiestas, preparar su futuro retiro, en el caso, usted lo mencionaba, de la licenciada Valdés, que estuvo 4 años, que se dieron un aumento pero extraordinario en los salarios y que se fue impunemente y no pasa nada. Seguimos en el reino de la impunidad, seguimos en el reino del incumplimiento constitucional y ojalá que la Corte, estos precedentes que está sentando como este, pues también tendríamos que ver como sociedad lo que requiere, lo que nos llama y nos dice nuevamente que es importantísimo sentarse en un marco de reforma constitucional. Quien no entienda eso, estos escenarios los vamos a seguir viendo reiteradamente durante muchos años más, y lo que es peor, vamos a seguir prestando la justicia de Guatemala, la justicia de cada ciudadano, la justicia de todas las litigios que se presentan a intereses puramente mercantilistas. Doctor Sánchez, yo quisiera hacerle la pregunta que al principio le hice al licenciado Morales con respecto a que si usted considera que la CC tiene o no tiene la potestad de eventualmente remover de sus cargos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia si no acatan esta orden que emite. Como le decía, hay varios juristas que dicen que se está extralimitando en sus funciones. ¿Qué opina usted? Bueno, mi opinión respecto a que la Corte de Constitucionalidad haya inclusive citado los artículos relacionados a las propias destituciones de los magistrados, pues evidentemente, como conocedores del derecho, especialmente desde el punto de vista constitucional y la defensa del orden constitucional que guardan ellos, pues es un tema que pues a todos nos preocuparía, especialmente porque pues el poder ya fue electo, ¿verdad? Independientemente de que ellos se rehúsen a cumplir una resolución dictada por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Yo pienso, considero también que es uno de los aspectos más interesantes en relación a que el desarrollo de la Corte de Constitucionalidad, vertiendo especialmente
lo relacionado al Poder Judicial, lo que implica, como lo decía el colega, que tienen que haber algunos intereses también relacionados a la propia Corte, que a que la Corte Suprema de Justicia no quede acéfala y que se determine de una vez por todas quién debe de ser el presidente o presidenta de la misma, a efecto especialmente de dilucidar ese campo que ha quedado en la nebulosa por el solo hecho de ponerse de acuerdo desde un punto de vista político y dirimir el conflicto de una sola vez. Ahora bien, pero queda acéfala, y disculpe la interrupción, doctor Sánchez, pero está acéfala en el momento en que tiene un presidente interino que es el vocal primero porque recibió el apoyo de la mayoría de los diputados que estaban en ese día en el Congreso de la República. ¿Está acéfala de verdad? Pues lo que observamos es que no está acéfala. El tema central es que no se ha elegido de manera directa por parte de los mismos magistrados quien va a ser su presidente, lo cual implica que necesariamente aspectos de interés. Por ejemplo, desde el punto de vista del Congreso de la República, pues ellos eligen a los 13 magistrados que van a integrar la Corte Suprema y se determinen especialmente en el vocal 1, que es el que suple, el presidente tenga algunas gestiones que realizar dentro del territorio o bien fuera del territorio. Pero bajo las circunstancias actuales, pues no está acéfalo, pero sí se pretende con una resolución de esta naturaleza de la Corte de Constitucionalidad es dejar de una sola vez electo o electa a la próxima magistrada presidenta o presidente de este organismo. Licenciado Morales, ¿cuáles son las probabilidades que dentro de un año esto vuelva a pasar, tomando en cuenta este precedente que está sentando en este momento la Corte de Constitucionalidad? Bueno, mire, yo creo que lo van a repetir el otro año y lo van a seguir repitiendo durante los demás años que vienen, porque reitero, y no es un capricho, pero es una visión institucional y constitucional la que en mi caso tengo, que desgraciadamente los buenos deseos y los buenos propósitos con que la Constitución se formuló en un momento dado de la historia no dieron pauta a un abuso excesivo de la interpretación que se hace, y por eso creo que vamos a tener necesariamente que atender una reforma constitucional. De lo contrario, los magistrados que hoy entraron ya van a tener esta pugna, van a ver si lo resuelven por este procedimiento que la Corte hace. Que dicho sea de paso, quiero reiterar ahí mi criterio. El hecho es que la Corte, al apercibirlo, o sea, que elijan un presidente, les dice que de no hacerlo, de no cumplir con esta obligación constitucional, y eso sí queda dentro del marco de las competencias y facultades de la Corte de Constitucionalidad, porque su propósito de defender la Constitución no puede, interpretarse como que es un muro alrededor. No, también que esa Constitución viva, que esa Constitución se desarrolle, que esa Constitución se cumpla stricto sensu, y entonces ese mandato, como dice el artículo 215 de la Constitución, que deben de elegir dentro de los 13 magistrados a un presidente que no podrá más que gobernar durante un año la presidencia, es un mandato, no es una opción, no es una tal vez un deseo de que lo quieren hacer o no, es un mandato constitucional, y ahí sí la Corte está obligada, independientemente de sus intereses, a que los magistrados de la Corte Suprema cumplan con ese apremio que hoy les hace. De no hacerlo, se pueden ver antejuiciados y procesados por un incumplimiento constitucional, y desde el punto de vista legal, ahí sí opera esto. Esa es mi opinión, que la ley tampoco puede ser tan tactativa que les diga: si usted el primero de tal fecha, usted no elige presidente que ha destituido, hasta ahí no creo que llegue la Corte, porque no lo puede ser, tendrá que ser dentro del debido proceso. Pero es penoso, reitero, es una falta de ética, una falta de moral, una falta de la ética profesional que se tiene. Y obviamente, como también decía el doctor Sánchez, digamos, esto se debe a los grupos de intereses políticos que se manejan en las comisiones de postulación, en el Congreso de la República. Este procedimiento de elección no sirve más,
no funciona más en cualquiera de las etapas, es manipulado y utilizado para convertirlo en intereses espurios. Así que yo creo su respuesta, la respuesta para su pregunta es sí. Vamos a seguir viendo esto reiteradamente, no solo en esto, en la Corte, sino en muchas otras instancias de Guatemala, si no reformamos esa bendita Constitución y la bendita ley de comisiones de postulación y demás factores. Doctor Sánchez, hagamos referencia a este video que circuló del presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, en donde él explicaba a un grupo de personas que lo que estaba ocurriendo en este momento había sido parte de la negociación que se sostuvo con diferentes bancadas, que él, a cambio de ser vocal primero, pues se garantizaba estar como presidente interino durante los 5 años de esta Corte Suprema de Justicia y que no pasaba nada. ¿Qué opina de eso que él dijo? Bueno, si él efectivamente lo manifestó, pues yo considero que pues algo tuvo que ver relacionado especialmente a ese tipo de negociaciones espurias que se dan desde un punto de vista político, ¿verdad? Es decir, ese aspecto es eminentemente hoy, ¿verdad?, plasmado, es expresado por un presidente en funciones, quien está a cargo de la cartera, especialmente de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que implica que no negociar es continuar en el cargo por 5 años más. Por tal motivo, considero que también por ello, pues la Corte de Constitucionalidad tomó las herramientas necesarias a efecto de poderlos obligar y dirimir de una sola vez ese conflicto. Este tipo de temas son eminentemente pues espurios, ¿verdad?, que no traen especialmente a cuenta que los magistrados de Corte Suprema de Justicia en circunstancias de esta naturaleza se cuelen ese tipo de eventualidades. No dudo que haya sido una negociación directa por parte de los propios diputados que hayan ostentado el poder para poder elegir a los magistrados, y que, dicho sea de paso, lo haya manifestado el presidente en funciones, quien está a cargo de la magistratura superior de este organismo. Bochornoso, especialmente para él, pero también insta a la ciudadanía e insta a la propia Corte de Constitucionalidad a que ese plazo de 5 días se cumpla, sí o no, en relación a que quede electo el próximo presidente o presidenta de dicho organismo. Licenciado Morales, creo que estamos teniendo un problema de comunicación. ¿Con quién estoy? ¿Con el licenciado Morales está en línea? A la orden. Ah, perfecto, licenciado Morales. El problema de comunicación entonces fue con el doctor Sánchez. Usted hizo referencia también a otra cuestión que se ventiló la semana pasada. Esta carta que envía el presidente interino del organismo judicial de la Corte Suprema de Justicia a el encargado, a quien preside la Cámara de Antejuicios, y en donde le dice: lo que usted hace tiene que ser público, no puede pasar por tantos filtros si alguien requiere la información. Hablemos de eso y de esa necesidad de que los actos de las autoridades sean públicas. Claro, mire, la Constitución es clara en ese ámbito y dice claramente que toda la información es pública, es de carácter, es público, punto. Es más, yo le voy a decir mi opinión. Creo que la ley de acceso a la información pública es tan mala que en vez de haber fortalecido el derecho de acceso a la información pública, la limitó al crear normas y reglamentos que no son innecesarios. La información pública es pública. En Estados Unidos hay un procedimiento, y lo voy a poner en contexto. Usted llena un formulario de la información que quiere, se identifica y la manda. E inmediatamente esa información llega a usted de cualquier tipo de oficina que usted quiera, tanto federal como estatal. Eso es un ejemplo a seguir, porque eso fortalece la democracia y que la información pública la tenga el vecino. Cuando un magistrado de sala, en este caso de apelaciones y amparos, reserva información o restringe el acceso a ella, comete un delito, porque violenta no solo las normas que hoy nos rigen, sino la Constitución. Entonces, por eso yo al inicio de mi intervención decía: un presidente que uno de los candidatos de un partido político, lo que quiere es que se mantenga
5 años en esa posición que se asumió, de como no hay, hay elección de presidente, se mantenga el 5 años. Totalmente antidemocrático e ilegal. Y por el otro lado, el otro, ni siquiera del otro candidato, del otro partido político, lo que quiere es reservar información y manipular la justicia como se les dé la gana. También ilegal. Mire, deberían ser perseguidos de oficio, pero bueno, ya sabemos que aquí persecución penal no existe. No va a existir si seguimos con estos escenarios que tenemos en el ámbito. También me dio mucha vergüenza ver esa noticia de la reserva de información, porque se esperaba que la Corte agilizara los procedimientos, que agilizara los problemas, que evidenciara los problemas que hay en la tramitología, que evidenciara los problemas que hay en forma administrativa, la falta de recursos, la falta de personal, a manera de que el ciudadano entienda que cuando hay eventos para generar mayor, por ejemplo, personal y que den los trámites y que finalmente la justicia llegue al ciudadano pronta y cumplida, pues lo que se está haciendo es que se están creando reinaturas, mini reinaturas en cada sala donde cada quien quiere hacer lo que se le da la gana. Y mire, Guatemala no tiene por qué aceptar eso, de ninguno. No podemos aceptar que nadie que ha sido electo, aunque fuera electo, porque el hecho de que la Constitución permita elegir funcionarios, tampoco les dice ustedes pueden llegar a hacer lo que quieran. No, están sujetos a la Constitución y demás leyes del país. Vamos a la pausa. Regresamos en breve para seguir conversando con nuestros invitados y escuchar sus conclusiones, tanto el licenciado Óscar Morales como el doctor Freddy Sánchez.